Están bienvenidos a una nueva sesión aquí en Educando TV. Me da muchísimo gusto saludarte y aún más que estés viendo el programa para aprender muchas cosas. El día de hoy vamos a seguir hablando o trabajando sobre el tema de la biblioteca, pero ahora lo vamos a enfocar en la cuestión de los números: 1, 2, 3, 4, 5. Yo soy la maestra Blanca y quiero que me acompañes este día en esta aventura. Pues bien, la vez pasada yo te reté, ¿te acuerdas que te reté? ¿A qué te reté? Adivinar qué es lo que había. Sin embargo, cuando acomodamos la biblioteca, guardé nuestro cuento de yo veo. ¿Te acuerdas en dónde quedó? ¿En qué parte quedaría? ¿En la de cuentos? ¿En la de informativos? ¿Revistas? ¿Folletos? ¿Periódicos? ¿En dónde quedó? En de cuentos. A ver, ¿y sí? Aquí lo tenemos. Y vamos a ver cómo andas hoy. Chicos, listos. Acuérdense que el reto es adivinar lo que hay. Y nos quedamos en el cangrejo. ¿Se acuerdan que habían dicho que era un quesillo? Y yo les dije, no, no es un quesillo, es un... Sangrejo. Y ahora bien, el día de hoy ven el primer reto que es. Yo veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Ay, Nanita, los Apaches que vemos. No le veo forma de nada. Ay. ¿Ya le encontraron la forma? Chicos, ya le encontraron la forma. A ver. Todos tienen cara. Todos tenemos cara de ¿What? ¿Qué es esto? Ahora sí no le encuentro forma. Pareciera como un coche, pero no sé. ¿O un bat? ¡Ay, me doy! ¿Se dan? Y aquí vemos. No, pues ¿cuándo? ¡Un pez! ¿En serio ahora sí no la había yo encontrado forma? ¡Un pez! ¿Tú le habías encontrado forma, querido alumno? Un pez. ¿Y de color? ¡Azul! Muy bien, vamos a ver. Nuestro siguiente reto es. ¡Yo veo! A ver, ¿qué vemos aquí? ¡Ay, yo ya vi qué es! ¡Yo ya vi qué es! Y yo bien contenta, ¿no? A ver, querido alumno, querida alumna, mamá, papá, que nos están viendo, platíquenme. ¿Qué observan aquí? Chicos, ¿ustedes qué dicen que es? ¡Un payaso! ¡Ah! ¡Oh, oh! No, no es un payaso. Bueno, yo digo que no es un payaso, pero ya mejor me callo. ¿No? Vemos qué cosa es. Yo veo. Tan, ya ¡Sí, tiene un beisbolista. Y miren que en nuestro estado, ¿cómo se llama nuestro equipo de beis? Así es, los Guerreros tenemos un estadio precioso. Es un deporte que se practica mucho. Un beisbolista y está listo para batear la pelota. Vamos a ver qué otro reto tenemos. Yo veo... Oh, Jesucito, a ver. Creo que lo voy a sostener así. Yo veo... Ay... No sé. Ayúdenme, auxilio. ¿Qué ven ustedes, alumnos? ¿Qué ven ustedes, alumnas, mamás, papás? A ver, ¿qué vemos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A la una, a las dos, un garabato. Con razón no veíamos nada. Este es un hermoso garabato. Hombre, con razón estaba difícil y no veíamos nada. ¿Y tú qué ves? ¿Qué vemos aquí? Ah, yo ya sé que tenemos ahí unos ojos. Así es que con esto terminamos nuestro libro de Yo Veo de Alejandro Magallanes y que realmente nos ha servido a todos los que estamos haciendo este programa para trabajar. Nuestra percepción y sobre todo la imaginación. Para adivinar hay que tener muchísima imaginación. Mucha, mucha, mucha. Es muy importante. Ahora tú puedes construir tu propio libro de yo veo. Acuérdate, podemos hacer un gran garabato. Y poner algo al fondo y divertirnos por horas. Incluso puedes hacer un concurso en casa, con tus primos, con tus hermanos, con tus vecinos. Lo importante es pasar tiempo en familia. Y gracias a los libros y a las ideas que nos dan, lo podemos hacer, ¿verdad? Y hablando de libros, vamos a poner este, ¿dónde era? Aquí, ¿verdad? Vamos a ver. La vez anterior vimos que en la biblioteca podemos encontrar un sinfín de libros. Libros como novelas, como cuentos, de información, revistas, folletos. Sin embargo, yo te decía, y te ponía yo el ejemplo, voy a tomar este, no sé de cuál es aquí tiene un número, mira. y aquí tiene otros. cada libro está numerado para saber de dónde es y cuántos libros son. y saber qué tenemos más, si sí, libros de consulta, libros de texto, oh, libros informativos. es muy importante llevar un control. Por cierto, ¿tú sabes cuántos libros de cuántos tienes? Muy buena pregunta. Yo no tengo ni idea cuántos libros hay en mi biblioteca, que es pequeñita. Yo te decía que el espacio donde guardamos los libros es nuestra biblioteca. Y no he tenido la curiosidad de enumerarlos. Sin embargo, ¿tú sí sabes? Papá, mamá, ¿ustedes saben cuántos libros tienen en casa? Chicos, ¿saben cuántos libros tienen en su casa? ¿No? ¿Nadie sabe cuántos libros tienen en su casa? Muy mal. Muy mal para todos, porque si yo les contara que he prestado libros y luego no sé a quién se los presto y luego no regresan, y entonces vamos perdiendo libros. Así es que yo no quiero que en nuestra biblioteca, de nuestro espacio de preescolar, pase eso. Así es que... Vamos a ver qué tipos de libros tenemos. Tenemos revistas. Por cierto, no había yo visto esta revista. Hasta hace rato que volví a acomodar los libros. Todo esto lo pueden encontrar en los Libros del Rincón. En serio, yo les invito, pequeños, pequeñas, a que busquen en sus bibliotecas la cantidad de libros hermosos que hay editados especialmente para ustedes. Entonces, en nuestra biblioteca, de nuestro salón de Educando TV, tenemos revistas, tenemos periódicos, que por cierto, hay secciones en los periódicos infantiles. Para que coloreen, tenemos periódicos. Tenemos folletos en nuestra biblioteca. ¿eh? Cada biblioteca puede ser distinta. Folletos, ¿qué más tenemos? Libros de consulta como los diccionarios. poner libros informativos, novelas. Y aquí tenemos la sección que a todos nos gustan más, que son las de cuentos. En nuestros libros informativos, por ejemplo, como los diccionarios o de consulta, también tenemos, ah, tenemos de consulta y aquí novela, 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 novela y estos sí serían informativos. Consulta. Todos estos son nuestros libros que tenemos. Pero. ¿Son muchos o poquitos? Son poquitos, pero para un salón son suficientes, porque yo creo que alcanzan hasta tres por niño a la vez. Es que lo podemos llevar y los podemos tener. Yo aquí los tengo sobre el escritorio, lo ideal es que en el salón de clases, bueno, con estos es anaquelitos, pero sus bibliotecas las pueden construir de cualquier material, puede ser de cartón, eh, unas cajitas, guacalitos que tenemos tanto en, en los mercados y los lijamos, los pintamos, eh, maderas con eh, ménsulas, se me fue el nombre, perdón, con las ménsulas, eh, un sinfín de cositas que tenemos en casa, en la escuela sin necesidad de gastar. Nuestro tendedero de lectura también puede ser nuestra biblioteca, lo importante es armar una. Yo te voy a invitar a que tú armes una y vamos a ver qué tenemos más. Aquí tenemos folletos, ¿te acuerdas? Aquí hay varios, incluso te decía yo en una sesión anterior que por aquí hay hasta como la metodología Pronales es para mí la mejor que hay para aprender a leer, que antes era la metodología pale. y yo te invito a que me ayudes a contar cuántos folletos tenemos aquí. contamos uno. dos. tres. cuatro. 5 y 6. ¿Cuántos folletos tenemos aquí? ¿Te acuerdas dónde escribí la palabra folletos? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Aquí. Y lo voy a poner con otro color, ¿te parece? Lo vamos a poner con color rojo. Hay Seis folletos. Y los voy a volver a poner en su lugar. Ahora vamos a ver cuántos periódicos hay. Contamos. Uno, contamos. Dos, tres, cuatro. Digo hice así porque el chico está cabeceando. Hay. Cuatro periódicos. ¿Cuántos periódicos tenemos aquí? Cuatro. Por cierto, ¿dónde dice periódicos? ¿Dónde dice periódicos? ¿Te acuerdas? Aquí dice periódicos. ¿Cuántos periódicos dijimos que había? Cuatro. ¿Te acuerdas cómo se escribe el número cuatro? Número... Cuatro. Muy bien. Ahora, revistas. Que te decía yo que esta me, se me hizo muy, muy interesante. Se llama Ciraldo y Carlos Montemayor, El niño de los cuadritos. Y está, mira, es totalmente un cómic y también. ¡Ah! Oh, muy, muy bonito. Pero bueno, después lo checamos. ¿Me ayudas a contar? ¿Cuántas revistas tenemos aquí? Contamos. Fuerte. Uno. Más fuerte. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tenemos aquí seis revistas. Y aquí las voy a acomodar. Seis. ¿Te acuerdas dónde escribí la palabra revistas? ¿No te acuerdas? Yo te ayudo. Aquí dice revistas. ¿Y cuántas revistas tenemos? Seis. Muy requete bien. Ahora vamos a empezar con los. Diccionarios o libros de consulta. ¿Cómo se te haría más fácil reconocer la palabra? ¿Como diccionarios o libros de consulta? Diccionarios, entonces, vamos a cambiarle aquí y le vamos a dejar diccionario para que no nos confundamos. Diccionarios, muy bien. Voy a nada más a corregir acá, que todos sean. Con minúsculas. Muy bien. Diccionarios. ¿Cuántos diccionarios? Estos diccionarios también los encontramos en las escuelas. Contamos. Fuerte. Uno. Dos. Tres, tres diccionarios. Estaba yo viendo que este niño se llama Fito y esta niña se llama Cona. Así es, Fito y Cona. Me encanta que los niños tengan nombres. Tenemos tres diccionarios. Y aquí escribí diccionarios y pongo tres. Ahora. ¿Cuántos libros, cuántas novelas tenemos aquí? Vamos a ver. Contamos. Uno, dos, fuerte. Tres, fuerte. Cuatro, cinco, seis y siete. Ay, ese está bien hermoso. Crece con Félix. ¿Cuántas dijimos que había? Siete. Te acuerdas cómo se escribe el número 7? Si ¿Sí te acuerdas, ven, vamos a escribirlo. Novelas, ¿te acuerdas dónde dice novelas? No, aquí dice novelas. Y cuántas novelas tenemos? Siete. Muy bien, siete. Ahora libros de informativos. Mira, este que habla de los huesos. Los músculos y las articulaciones es uno. Las plantas son dos. Y los enigmas de la naturaleza son tres. ¿Cuántos tenemos de libros informativos? Así es, tres. Y aquí dice libros informativos. Vamos a nuestra sección favorita. Voy a acomodar estos por aquí. Y vamos a la sección de cuentos. Contamos. Vamos a contar cuántos cuentos cuentas. Vamos a ver. Tenemos uno, dos, vean cuál quieren que les cuente. Tres, cuatro. cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh! Estos sí son muchos. once, doce,

Así es, así es, así es, así es. El milagro del oso, porque aquí está escrito al revés. Por eso dije, ¿qué pasó ahí? 18. Muy bien. Y en los cuentos tenemos 18. Rapidísimo, rapidísimo. La otra vez les había yo <coughs> dado un reto sobre los, las estaciones del año. Y justamente, mira, se llama. Antípodas al otro lado del mundo. Y aquí nos habla de las personas que viven al otro lado del mundo. En, por ejemplo, nosotros que vivimos en Norteamérica, los que viven en Sudamérica. Y aquí nos dicen, unos estamos acá y otros estamos acá. Y debajo, por eso es que el libro así está, ¿eh? como boca abajo. Así es que ustedes pueden consultar este libro y les va a ayudar muchísimo a conocer esta parte. Pues bueno, ahora díganme ustedes, ¿de qué tipo de libros tenemos menos? ¿Cuál es el número que vale menos aquí? El número que, va, el libro que, el número que vale menos es el 3, es el más pequeñito, es de los números chiquitos. Y tenemos diccionarios y libros informativos, son de lo que tenemos menos. Después tenemos un poquito más de periódicos, tenemos cuatro. Luego tenemos folletos, tenemos seis. Novelas, tené, mm, revistas, también tenemos seis. Novelas, tenemos siete. Y de lo que más, más tenemos es de lo que más, más nos gusta, que son los cuentos. ¿Y tú en tu casa, qué tienes más? Cuentos. Yo, en serio, este fin de semana, cuando sea fin de semana, prometo ponerme a contar cuántos libros tengo. Va a ser un muy buen ejercicio. Así es que a ti te voy a dejar una pequeña tarea. ¿Me ayudas a contar cuántos libros hay en tu casa? Los libros de texto que te dan en la escuela, los libros que te dan en el presco, los que tengan tus papás, los que te hayan comprado, los que tienes para colorear. Todos esos son libros que vamos a ir contando y formando nuestra biblioteca. Así es que ustedes también... Aquí a los chicos les estoy diciendo que tienen que contar cuántos libros tienen en su biblioteca para saber si van a prestar y no les pase lo que a la maestra blanca que luego presta y no, se los regresa. Saludos a todos los que tienen libros. Bueno, entonces tu tarea va a ser formar tu biblioteca, contar cuántos libros tienes. Si no conoces algún número, pregunta. No pasa nada. Estamos aprendiendo a contar. Pues bueno, por mi parte este día es todo, vamos a seguir contando, vamos a seguir conociendo de la biblioteca. Sin embargo, eso lo haremos en otras sesiones. Por mi parte hoy te pido que comas muy sano, que tomes mucha agua, que evites pelear con tus hermanos, que realices tus tareas tanto en la escuelita como en casa, que cooperes en casa, que te cepilles los dientes. Y sobre todo, por favor, yo creo que lo más hermoso que hay en esta vida es ver a un niño feliz. Así es que sé muy, muy feliz. Soy la maestra Blanca. Te mando un abrazo así grandote como este oso que tenemos aquí. Y pórtate muy bien y sé muy feliz. Nos vemos en una siguiente sesión aquí en Educando TV. Abrazotes.